RadioTV.mx presenta. Divinas, pues ya estamos aquí en este nuevo programa para, pues estamos muy contentos, ya una semana más. ¿Cómo se va enero, verdad? ¿Cómo se va enero? Y ya le falta poquito para ya terminar. Ya estamos en esta, pues en este periodito de luna de, como de empoderamiento, ya como que la energía se siente diferente. Y el 2 de febrero es una fecha en la que la Tierra comienza a despertar, ya que sí es primavera, es un tiempo de entretiempo. Y pues es un tiempo de pura luz, ¿no? Por eso es precisamente las el día candelas. De la Candelaria. Ajá, entre los antiguos celtas se llamaba candlemas. Ah, fíjate. Candlemas, que es el tiempo de la luz, porque la tierra comienza a despertar, los corderos empiezan a tener sus crías, y es como se anuncia el regreso a la vida, después del invierno. Fíjate, esa parte celta no me la sabía, yo me la sabía desde el punto de vista, pues, religioso, que es con la Candelaria, que ves que aquí en nuestro país, no sé si en otros países se acostumbra, vamos a vestir el niñito Dios, y También en algunos puntos se lleva a los niños a bendecir. Sí, claro. Uh-huh. Sí, Se le lleva a bendecir el 2 de febrero como una manera de reconocer que la vida regresó y que ese niño representa una vida en la familia. Uh-huh. Así Porque es. Esos son los niños, que la vida que se renueva en un clan. Y uh-huh. esa bendición precisamente por eso es tan alegre que nos salga un niñito en la rosca ahora. Es luz, es bendición. Y la vida que se renueva. Así es. Y Gina, pues aquí estamos junto con ustedes en este programa Mujeres Divinas, todos los miércoles a las 8 de la noche y en su repetición los viernes a las 12. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues hace 8 días hablábamos del viernes 13, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo se la pasaron? ¿Bien? No pasó nada. No pasa nada, claro, siempre estamos protegidos. Además es viernes de amores, pero y el viernes toca. Sí, el viernes toca. Y pues hoy vamos a hablar un poco de las heridas. Me decías que te estaba ocupando un poco el tema de la ira. ¿Qué es para ti la ira? Pues la ira es es la falta de paz. A veces a mí me pasa que ni reconozco cuál fue lo que me causó la ira, pero me siento... Sí, de... Como torito bufando, como que llega un momento en que no sé por qué, pero me siento, no sé si amenazada, uh-huh. como que perdí el control, uh-huh. o frustrada, ¿no? Uh-huh. Así como que... Creo que muy por debajo de todas esas capitas debe de haber miedo. Claro, hasta la Guerra de las Galaxias decía, ya ves que es una filosofía, la filosofía Jedi tiene una sustentación muy importante dentro de la Flor de la Vida. El tema es que solamente hay dos grandes, como del péndulo que hablaban en el Kybalion, ¿no? O el miedo o el amor. Ajá. Uh-huh. Y del miedo deriva el enojo, deriva la ira, y entonces todo ese tipo de cosas que se alojan pues en nuestro hígado, en nuestro sistema digestivo, porque son un desequilibrio en el fuego. ¿Por qué el sistema digestivo? Porque a veces viene de frustración. Ajá, la ira a veces viene de la frustración de no obtener algo, de no atrapar un bocado. Viene desde un cerebro muy antiguo, de nuestro cerebro reptil. ¿Qué pasa? Yo quiero conseguir el mamut, yo quiero conseguir algún alimento. El chile en nogada. Ajá. Y no lo consigo, o quiero conseguir tal puesto, o quiero lograr mi objetivo, no lo consigo, voy a decir, no lo consigo, entonces viene la frustración. Y la frustración, pues, va como con el hígado.
¿Será por eso que sobre todo en las metrópolis grandes o en las grandes ciudades hay tanto gente enferma del estómago? Sí, tiene que ver con carencia, con aquello que no ha obtenido. Hambre, evidentemente, en un sentido muy antiguo tenía que ver con hambre, con familias que hubiesen pasado hambre, por ejemplo. Okay. Actualmente la carencia, lo que no consigo. Y pues constantemente estamos conectados con cosas que no conseguimos. Pero también de nosotros depende la manera en que lo vivimos. O sea, no es tanto esa hambre física, sino esa hambre de que no alcancé el puesto, esa hambre de que no tengo logré mi objetivo. Ferrari. Algunos indicadores que podrían ser de éxito en el exterior y que yo asumo como buenos para mí. Desde, como siempre decimos, desde nuestra historia. Ajá. Porque si mi historia es... que tengo que demostrar ciertas cosas y no lo logro, entonces va a venir la sensación de carencia, la sensación de frustración y tema acá, tema digestivo, tema hígado es tema hambre, tema carencia, tema digestivo es frustración. Y okay. Bueno, va un poco acompañado, son dos, son diferentes órganos, pero es un sistema. Entonces, cuando se me puede inflamar es porque yo tengo un tema de... que mi fuego, porque esta es la zona de fuego, tiene que ser una zona de fuego porque es una zona que transforma. Así yo es. Meto una torta y se va a meter ahí, el cuerpo se va a encargar de sacar de ahí vitaminas, minerales, nutrientes, todo. Entonces, es un desequilibrio en el fuego. La ira podríamos decir que es un desequilibrio en el fuego. Aquello que no pude conseguir genera ira, genera sensación de carencia y entonces se me va a inflamar acá y ese fuego que yo podría estar ocupando en poner mis ojos hacia otro objetivo que sí sea cumplido o en decir, bueno, voy a cambiar la estrategia, lo voy a poner de otro lado, ahí lo tengo haciendo estragos. O sea, un fuego como que transformador, un fuego positivo. Un fuego positivo. Nutricio, digamos. Un fuego que nos ayude, porque no es lo mismo el fuego que quema fuego que asa una carnita, así ¿no? Es. Entonces, yo empiezo a crear ese fuego ahí adentro, chamánicamente, estamos hablando chamánicamente hablando. Y entonces, pues, que viene la gastritis y que viene el hígado graso. ¿Qué me habla un hígado graso desde el punto de vista de la biodescodificación? La grasa me va a servir, aparte de para proteger, en un modo sano, me va a servir como una forma de darme energía. Esa energía. Si yo constantemente le estoy exigiendo a mi hígado que trabaje en el sentido de atrapar bocados, no solo bocados físicos, sino bocados... simbólicos, pues entonces se va a recubrir de grasa porque está necesitando más energía para hacer cosas y protegerse de los trancazos emocionales. Claro. Entonces, ese es un fuego desequilibrado. La cantidad de veces que voy por la vida rumiando mi frustración, la cantidad de veces que voy por la vida conectado con lo que yo vivo como carencia. Así es. Ponía un ejemplo el programa anterior y ahora lo vuelvo a poner. Una señora me decía, es que solo tengo 30,000 pesos en el banco. Fíjate bien, solo tengo. Habrá ya personas habla, que habla dirían, de carencia. Ya habla de carencia. Es... ¿Qué pasaría si dijera, tengo 30,000 pesos en el banco y agradezco eso? Sí. Quiero tener más. Claro. Ok. Todos queremos tener millones, billones. Pero si agradecemos esos 30,000 pesos, deja de ser frustrante y se vuelve agradecimiento. Pasamos del miedo por la creencia de no tengo suficiente... pasamos al amor, en el gracias. Agradecimiento. Y desde el agradecimiento, ahí sí podemos crear otras cosas. Claro. Entonces, sí, es estar en el pendulazo, en esa... Y esta persona me hablaba de una necesidad de salud, pero ¿cómo voy a crear salud desde el punto de vista de que el hígado está frustrado? Bueno, no el hígado, mi cerebro le manda aviso de frustración, de carencia, de bocado no atrapado, pues va a estar ahí. Sí, trabaja duro. ¿No? Con el concebido grasita, porque si no hay, yo necesito ver de dónde agarro para protegerme. Yo necesito ver de dónde agarro para sentir que no estoy trabajando en el vacío. Y también la angustia, ¿no? Que te genera es solo otro tener... Porque hay varios síntomas, por eso hay síndromes. Los síndromes son, y no soy médico alópata, pero soy biodescodificadora. Y desde el tema, el síndrome es varios síntomas que se juntan. Estoy piense y piense y piense en el tema. Y estoy piense y piense y piense en el tema y mandando sangre a la cabeza. Claro.
Y al rato la cabeza está caliente, ¿no? Así migraña. Es. Y además, aquello en lo que te enfocas es aquello que se va a crear. Que crece, ¿no? Y la cabeza. Que crece, que se... Que, entonces, si tú estás enfocado en esa carencia de porque solo tengo esto, pues va a haber menos. Y los órganos relacionados con el sistema digestivo y los órganos relacionados con el sistema reproductor tienen que ver con fuego. Uh-huh. Por ejemplo, un órgano que de como el útero, que también tiene que ver con conexión, con creatividad, con la generación. Si estamos frustrados por lo que no podemos generar, es algo que tiene que ver con el útero. El útero se inflama por dentro o por fuera, generando algunas situaciones como miomas, que también es un poco frustración de lo que no puedo crear. Sí, es como nuestra cocina interior, ¿no? Ajá, realmente no puedo crear esto. Es el hornito de la mujer, el ajá, útero. Y no puedo, ajá. Si no lo puedo crear, pues entonces, ¿qué va a decir? Manden más células para que esté restablecido y para que cree lo que quiere crear esta mujer exigente. Ay, entonces se va a inflamar. Se va a inflamar o se van a generar células de una manera desordenada que luego pues hay que tener que quitarlas porque no están funcionando. El cuerpo siempre va a privilegiar la supervivencia. Entonces, esas células van a privilegiar la supervivencia. Si esa persona está exigiendo, pues el cuerpo luego le va a decir, hay una exigencia, vengan todos, y manda las células. Y ahí van. Hay una exigencia acá, van las células, y entonces manda la grasita acá. Necesitamos energía, entonces manda la glucosa, ¿no? Porque esta persona todo el tiempo está, tengo, entonces hay energía, va, ¿no? No es tan sencillo, lo estoy poniendo sí, así sí. Como de caricatura, evidentemente. Pero realmente es, pues pudiera decirse que la enfermedad es desorden, y la salud es orden. Dicen algunos teóricos que en el caso personal, mi formación de biodescodificadora dice que la enfermedad es un desequilibrio entre el pensamiento y la voluntad. Uh-huh. O sea, somos, como he puesto otros ejemplos, uh-huh. como esa mujer del mago que ponen adentro uh-huh. de las cajitas y que la corta, ¿no? Y la cabeza por acá, y el torso por acá, uh-huh. y las piernas por acá. Es decir, pienso una cosa, siento otra cosa y hago una otra. Muy diferente. Sí. ¿Ok? Y tú nos hablas muy bien de una alineación. Alineación, sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la alineación está la coherencia. Y sí, en la está coherencia podemos funcionar bien. Tu energía, toda tu energía, lo que yo voy a hacer, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, lo voy a enfocar en algo. Lo que yo quiera crear. Y el enfoque viene desde el punto de que estoy enojado. El otro tiene la culpa. A ver, sí. Yo estoy, ya, primero lo que siempre recomiendo es, me doy cuenta de que estoy enojado, aviento mis cojincitos, los aprieto, digo ajos y cebollas, escribo una carta, la lanzo al WC, le jalo, me pongo así, para que fluya, porque también parte lo que decimos en biodescodificación, lo que dice el doctor Hammer. El bioshock viene de algo que no expresé, que viví de manera intempestiva, dramática, y que según yo no tiene solución. Entonces, si yo lo expreso, ya voy ganando algo. Uh-huh. Tengo ira. Luego ya me doy dando cuenta, a ver, si ya sé que el otro no es el que me causa la ira, sino que es mi historia que estoy proyectando ahí, cuando ya me calme después de que lo viví intensamente, porque también no se puede el de, no pasó nada. Eso también es engañarse. Sí. Ajá. También de, ¿estás segura que tengo que trabajar con eso? No importa. No. Yo por eso siempre les digo a mis pacientes dos cosas. Primero, que sea la persona que es la que solicite la cita o la que vaya al taller. Porque no funciona que lo lleven a fuerza, que le de regalo le paguen una sesión. No, tiene que ser la persona de algo está pasando, algo tengo que resolver yo. Porque luego pasa que van a la sesión. Sí, me voy a dar esa oportunidad uh-huh. para ser yo la que vea. A lo mejor me sirve, a lo mejor no me sirve. Pero sí, yo tengo que estar ahí. Yo tomo la decisión. Y todo sirve, ¿eh? Porque de hecho todo me ha servido. Pero ahorita regresamos y seguimos platicando de esto. Thank you.
Pues estábamos aquí en el segmento anterior platicando de dónde viene la ira y que básicamente pues hay dos emociones muy fuertes, que son el miedo y el amor. Uh-huh. Y si tú tienes miedo a una cosa, lo más probable es que aparezca más de esa cosa. Así es, porque es una oportunidad para generar amor. No para que te enamores de la situación, pero para que aprendas cómo manejarla desde otro punto de para, vista. Para, digamos, que si este fuera el miedo, te provoca estar aquí y estás tan fuerte aquí que el pendulazo te va a llevar de este lado, que es donde está el amor. Nada más que, pues, el proceso no es tan sencillo como pareciera y muchas veces nos tardamos mucho en dar ese empujoncito para rebotar. Y hay muchos miedos. En el programa anterior, por ejemplo, yo decía que a mí el invierno me genera mucho miedo al futuro. Entonces empiezo a pensar, ay, en diciembre estoy gastando mucho dinero y estoy de vacaciones y no estoy generando lo mismo. Ajá. O en clásico, ¿no? Que en enero te empiezan a llegar los pagos, ¿no? Sí. Que el predial, que la luz, que el pago al señor, lo que quieras. Lo que tú quieras. Ajá. Y entonces. Y a llegarte, bueno, desde mi punto de vista que tengo una empresa, a llegarte los bonitos correos con el aumento del año, ¿no? Sí, y entonces eso, ajá, a mí en lo personal, porque es un tema de mi familia, empieza a generar miedo al futuro. Uh-huh. Y como diario, mi papá decía, ay, yo hasta dormido gasto. Entonces, como que en ese tiempo diario tienes que hacer un pago, me pasa. Uh-huh. Que en ese hay otras veces en que diario recibes. Y para mí diciembre y enero era un mes como de mucho estar pagos todos los días. Y no pagos de 100 pesos, sino que pagos fuertes. Que los 2,000 y así, ¿no? Y entonces empieza a generar algo de ansiedad. Lo que he procurado hacer es, en primer lugar, darme cuenta que esta es una memoria que viene desde mis ancestros. Ajá. Así es. Porque me recuerdo a mi mamá quejándose enardecidamente, aparte de mi papá diciendo que hasta dormido gastaba. Recuerdo a mi mamá quejándose de qué vamos a hacer y hasta lloraba. Me acuerdo que mi mamá hasta lloraba. Y entonces me sirve practicar la herramienta del Ho'oponopono. Ajá. Sí, esa es. Entonces respiro cuando ya me cacho, cuando ya estoy, como ahorita estaba viendo mi celular que me están cobrando algo y entonces me doy cuenta, respiro y entonces digo, okay, esta memoria es una memoria con la que yo me conecté desde mis ancestros, ajá, hasta lo siento en el cuerpo, empiezo a sentir como hacíamos en el bloque pasado, así la panza, no alcanzo, frustrada, ¿no? Entonces, a ver, esta es una memoria de mis ancestros, me acuerdo de mi mamá que estaba llorando, me acuerdo de mi papá que estaba dormido. Entonces empiezo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Uh-huh. Y jugo de naranja, o gotas de rocío, y ya me voy calmando. Y esto no quiere decir que no me vuelva a dar el soponcio a la hora que otra vez llega esta situación. Es una situación muy arcaica en mi familia. Es como una lealtad que yo tengo a la familia de, en esta familia todos nos enojamos cuando nos cobran, ajá, el predial. Por ponerte en el campo. Sí. Entonces, me ayuda a reconocerlo,
para ir sanando las memorias. Quizá mañana ya pueda hacerlo diferente. Y siempre pidiendo a mis ancestros, les pido permiso para hacerlo diferente, para reconocer que, bueno, si tengo que pagar el predial es porque tengo una casa, gracias a Dios. Tengo una casa, tengo un cobijo, tengo un soporte, tengo esa estabilidad que me da la tierra de pues protegerme contra todos los el clima de sentir ese calor de hogar, de tener así ahí. Es, y eso me funcionó muy bien el otro día que me llegó una multa precisamente de aquí de la Condesa, porque venía atrás de un coche, el coche se quedó detenido y yo me quedé en medio. Cuando se pasa el coche, yo me quedo ahí en medio, me llega la multa, está bien, asumo mi responsabilidad. Y entonces pensé, primero, ¿no? Además, estaba bien grandota la multa. Bueno, y entonces pensé, si tengo que pagar una multa es porque tengo un coche. Claro. Uh-huh. Y entonces ya como que me fui. Y tengo la bendición de transportarme libremente a servir con mi misión de vida. O sea, no dependo de nadie, ¿no? Y la función siguiente fue, me voy a ser más cuidadosa a la hora de conducir un auto. Eso me ha servido. De por sí yo me considero una persona muy cuidadosa. Pero a veces la ira precisamente me hace, ¡ay, ya está bien! ¿No? Sí. Y entonces es cuando pasan las cosas. Porque la ira saca mi parte del que anda persiguiendo al mamut. Sí. Entonces el mamut se me escapa y yo me quedo con la multa. Así es. Y sí. No viene el mamut a pagar la multa. Y no viene el mamut a pagar la multa. Me voy así a hacer cargo y me hago responsable. Pues sí, es así. Entonces, y a partir de eso, pues tú nos estabas mencionando cómo efectivamente cada uno de esos miedos, de esas angustias que vamos sintiendo, pues se van transformando en una función extra del cuerpo que lo saca del equilibrio y que provoca una sensación de malestar. Una sensación de malestar. Conozco algunas personas, algunos pacientes que de pronto tienen como gases en el sistema, no en el tubo digestivo. Y eso en biodescodificación nos habla de un tema de asco. Cuando decimos, esta situación es inadmisible, me da asco. Ese tipo de situaciones hace que se genere una inflamación. Hay gases. Vienen bacterias, porque si hay muchas células, pues van a venir las bacterias. Es como si yo dejo una manzanita o dejo una torta ahí a su suerte, pues van a venir bacterias a comérselo. Igual, si yo tengo adentro o algo que se está echando a perder en un hornito calientito, que es un sistema que digestivo. Estoy transformando. Sistema digestivo medio cargadón. Uh-huh. Y aparte, estoy así como enojado, pues van a venir bichitos. Y esos bichitos, ante la situación inadmisible que yo les estoy mandando aquí la idea, pues para hacer como un catalizador van a mandar el gas y pues viene rápido el gas, saca todo eso y a veces en forma no muy agradable. Nos han contado. Las situaciones inadmisibles que nos generan ira podrían generar gases en el estómago. Porque es una capacidad que tiene el cuerpo para deshacerse de lo que nosotros creemos inadmisible. Uh-huh. Así es. Por eso no todos tenemos las mismas vivencias biológicas, no todos tenemos la misma situación en el cuerpo. No podemos decir que haya un diccionario de enfermedades, tiene que ver con la historia. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo tanto tema con el sistema digestivo, pero ¿qué tal la piel, por ejemplo? Ajá. Uh-huh. Porque habla de contacto obligado o de contacto que no puedo tener. Entonces, como para mí las relaciones humanas son importantes, tengo un tema con la piel. Sí, yo no tengo tampoco problema con el sistema digestivo, pero por ejemplo con el sistema de la garganta, con el sistema respiratorio, sí llega un momento así como que y el hasta sistema chilla. Tiene hasta que ver chilla. con invasión a mi territorio. Hay personas que sienten a veces que de plano se quedan sin hablar, ¿no? Se quedan afónicas y habla. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? Yo acá en la garganta no me sucede, pero sí en la nariz. O sea, siento como que no puedo respirar. No puedes respirar. A veces la nariz. ¿Qué pasa con la nariz? La función es olisquear, oler. Y a veces el ambiente no nos gusta, entonces la nariz se va a tapar.
Para que no huela la mente que no me gusta. Así es. Y yo sí, definitivamente en alguna de mis vidas fui perro porque tengo un olfato así. Y tiene que ver, eso le pasa mucho a las personas con olfato. Y yo, por ejemplo, mi olfato no está muy desarrollado, pero tiene que ver con que en algún momento de mi vida oler fue peligroso. Entonces mejor ya en la familia subsecuente mejor no olemos para que podamos sobrevivir porque fue peligroso. Entonces el cuerpo va haciendo sus adaptaciones respecto de lo que fue peligroso. Yo tengo unos pulmones muy grandes porque en algún momento de la vida fue necesario respirar, tomar más aire en algún momento del clan, porque habemos varios de mi familia, sobre todo los varones, que tienen la caja torácica muy ancha. Entonces mis pulmones, hasta el médico me dijo, ¿usted fuma? Y yo, no, doctor. Dice, sus pulmones son muy grandes. Y yo, pues, no sé. En ese momento yo no había estudiado biodescodificación, pero tiene que ver con ese tiene tema. Tiene que ver. Que en algún momento fue necesario tomar mucho aire para sobrevivir. Entonces, así, efectivamente, es a través de nuestra verdad que nosotros, el primer paso es reconocer nuestra verdad. Y asumir que somos diferentes, todos y cada uno de nosotros somos diferentes, y no porque a ella le pase algo, a mí me va a pasar, o su creencia es diferente. A lo mejor yo puedo comer chile y chile y chile y chile y mi estómago está tranquilo, y hay personas que con tantito que prueben salsa de tomate ya... Y es un tema que tiene que ver, como dices, con su propia historia, porque en realidad el factor externo no es tan importante como la forma en la que estamos viviendo esa experiencia. Así es. Yo a lo mejor, en mi caso personal, me podía comer unos tacos y no me pasa nada. Hay gente que no puede comer en la noche muy pesado. Yo, por ejemplo, no tengo tema con eso. Yo puedo comer lo que quieres en la noche y no tengo tema con eso. Pero, por ejemplo, no me des un tepache. Híjole, me causa. Pero ya detecté que es porque mamá decía que para ella el tepache era sinónimo de carencia. Ah, fíjate. Entonces, si lo tomo, me causa daño. Para mi mamá el tepache era inadmisible. Y entonces me causa precisamente eso. O sea, se de alguna manera la lealtad con tu mamá, de mamá, estoy desobedeciéndote porque sí me estoy echando mi tepache rico. Y estaba bien frío. Se me antojó, pero no, todavía no he sanado esa creencia del tepache. Esto es inadmisible, tomarse un tepache. Muy bien. Pues vámonos a un corte y regresamos con ustedes. Aquí de regreso con este tema interesantísimo de cómo es, pues es a partir de reconocer qué es lo que pasa o cómo estoy yo respondiendo a una situación y entendiendo lo que me está diciendo mi cuerpo, que voy a poder sanarlo y voy a tomar las decisiones correctas para corregirlo.
Porque así muchas es. Veces es a partir del cambio de una creencia. Ahorita estoy recordando que yo, pues yo lo he platicado mucho, yo tengo pues tema con mi padrastro, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo hubo una época que fue a partir de que llegó mi padrastro hasta que me salí de la casa, que fui alérgica al mole. Uh-huh. Pero mole porque yo decía mole, Puebla, Puebla, padrastro. ¿No? Claro, y es la forma en la que la historia, o sea, el inconsciente y la hasta que bendito Dios hablando. Un día supe que también había mole en Oaxaca, ¿no? Entonces dije, y digo, y ahora ya no me importa de qué mole es, porque realmente pero me di cuenta, consciente. Sí, sí, que no es el mole, ¿no? Sí, sí, no era el mole, ¿no? Sino que, pero sí, o sea, era yo olía mole así y me era como así enronchamiento total, claro. Uh-huh. Y pero es como inconscientemente, porque claro que en la adolescencia pues ni idea de lo que iba yo a conocer ahora ni uh-huh. Pero tu cuerpo reacciona, ¿no? Entonces hacía esa asociación y te provoca, me provocaba el malestar absoluto, porque y es que no para era el poquito. Inconsciente el símbolo es lo mismo uh-huh. Que el real. Así es lo mismo lo real, lo virtual, lo simbólico y lo imaginario. Imagínate. Entonces, increíble. Puede haber muchas cosas así en nosotros o en las situaciones que a lo mejor en ese momento no eres consciente de la situación, o sea, no sabes por qué te molesta que te llegue el predial, pero igual si haces haces recuerdos o buscas en tu interior, pues igual iba a haber un momento en que llegó el predial y se desató en tu casa una situación muy incómoda uh-huh. O algo así, ¿no? Por ejemplo, en la casa, siempre que había una fiesta, había una situación molesta. Llegábamos a las fiestas con los ojos hinchados, porque el hecho se consideraba en la casa que hacer una fiesta era un gasto innecesario. No se consideraba desde el punto de vista de invitar a otros a gozar de tu ajá. Abundancia, del festejo, del baile, no, sino como que era un sufrimiento. Okay. Y entonces, de pronto, se hizo ya una regla, y hasta la fecha lo sigo viendo entre algunos miembros de mi familia. Fiesta es sinónimo de llegar todos de cara. Ya nadie sabe ni por qué, pero sí se consideraba uh-huh. En determinado momento que implicaba que después ya no iba a haber suficiente. Entonces, le estás dando de comer a otra gente y después ya no va a haber suficiente. Conforme yo lo he ido integrando y cambiando la creencia, cada vez que hago una fiesta, resulta que hay una temporada de mucha abundancia. Pero es precisamente por eso, me porque tú llevas, uh-huh. Llevas esa situación uh-huh. Diferente. Exacto. El hecho de dar, el hecho de compartir, va a generar una situación de abundancia en mi vida. Si yo estoy guardando, porque no va a haber suficiente, entonces de veras no hay, se mueve. Sí. Ajá, y no de veras se no se mueve. Y es que es la energía, es como cuando de repente llega alguien muy querido a tu casa y no hay comida y pues, como decimos en México, le echas agüita a los frijoles y terminas sobrando. Así es. O sea, das y tacate y te queda en la casa comida de que, pues no sé, salió la creatividad por ese amor que le tienes a las personas y a lo mejor hiciste unas enfrijoladitas o no sé, pero hasta sobra. Una vez nos pasó, fuimos a hacer un trabajo en una casa hogar con toda uh-huh. La familia, iba ese día la suegra de mi hermana y llevaba me acuerdo que era una olla de sopa como de este tamaño. Y de pronto cuando empezamos a ver, entre los que íbamos a trabajar y los niños y las monjitas, todos los que había ahí, ¿qué te gusta? ¿Unas 80 personas? Y dijimos, ¿a poco va a alcanzar? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús, que se multiplique! Pues, no sé qué pasó, hasta la fecha me pregunto, pero yo veía que la señora metía su cuchara y salía. Metía la cuchara y salía. Y alcanzó para todos y todavía le pudo dejar a las monjitas. Yo le dije, pues, señora, ¿qué pasó? Dice, no sé, yo me puse a rezar. Porque sí empezaba a ver yo también, así como tú puse cara de esto, no nos va a alcanzar, ahorita vamos por unos pollos o a ver qué, pues alcanzó y sobró. Es precisamente. La intención, la intención. Así yo muchas veces les he comentado que tuve la fortuna de que en el negocio trabajara una señora que de veras llevaba un topercito como de las, ¿cómo se llama? De las juguetitos de las niñas, así, ajá. Un topercito así. Y siempre a la hora de la comida nos daba un taquito. Uh-huh. Y yo le decía, pero se va a quedar sin comer, Martita. Uh-huh. Porque yo veía de veras el topper así. Pues a todos nos daba un taquito, sobre todo cuando hacía
cáscaras de papa que les quedaban deliciosas. Uy, sí. Y comía. Y le alcanzaba. Yo decía, pero lo hacía con tanto amor la señora de ahí del proceso determinado, que yo decía, pues, es que es eso, lo hace con tanto cariño, y que le rendía, o sea, ¿cómo le rendía? De una manera increíble. Increíble. Y así es la energía de la luz. Así es. Así es la energía de la luz. Cuando tú realmente te sientes cómodo, te sientes en paz, pues claro que esa vibración tuya se expande y contagia positivamente a los demás. Y es como esos memes o videos que pasan en el Face de que entra alguien en el pecero o en el metro y se empieza a reír y terminan todos riéndose, no saben por qué se están riendo, pero se están contagia, riendo, se contagia lo que vibras. Y claro que tú llegas, por ejemplo, a un banco y empieza uno a despotricar en la cola y termina toda la cola despotricando. Pasa, por ejemplo, cuando en la oficina, me acuerdo que me ponía muy nerviosa que llegaba un compañero que llegaba enojado y se sentía así como la mente bien densa. Ajá. Sí, ¿no? Y todos así, uy, qué miedo, ya llegó enojado, mejor no vamos a decir nada. Porque sí se contagia, somos uno, estamos conectados, tenemos conexiones, como los árboles, ¿no? ¿Cómo crecen así? Cuando vas en una carretera que los árboles crecen así, se unen, así nosotros nos vamos conectando las vibraciones. En esta red mágica, entonces, pues no hay que permitir que la oscuridad nos contagie, al así contrario, es. Hay que decir, ay, viene oscurito, pues ahí está mi cerillito. ¿No? Y que sí, ese es el fuego transformador. Ese es el fuego transformador. Con esa bendición, con ese saludo a tu Cristo interno, no va a haber manera en que me afecte. Así es. Y poco a poco, claro que va a cambiar el ambiente. Con un detalle sencillito, en lugar de hacerme bolita como los insectos, ¿no? Así de que hay, ¿no? O meter mi cabeza a la tierra, pues decir, no, pues te bendigo. Me y pasó. A ver cuántas bendiciones me rebotas, digo, no va a haber manera. Me tocó en una cena, en estas fiestas familiares, que se empezaron a decir de cosas en la familia, yo estaba así, y de pronto uno de los que estaban más enojados volteó y me empezó a atacar a mí, ¿no? Yo lo escuchaba, y los demás apenados porque la persona me empezó a atacar, los demás, su familia se empezó a... Y yo solo pensaba, es su historia. Y como yo estaba en mí, no escuché realmente ni lo que me dijo. Cuando acabó todo, al otro día hasta me llamaron para pedirme una disculpa, ¿no? Pero yo en realidad... No te sentías ni ofendida. No, nunca me sentí ofendida. ¿Sí? Y todavía ya pasaron 2 semanas y sigo pensando, ay, ¿y será que me voy a enojar en algún momento? No, de verdad no. No, empecé a sentir es su historia. Y realmente me di cuenta de que era su historia. Yo había hecho con esa persona lo mejor que había podido. Empezó a contarme lo que él había interpretado. Y me di cuenta de que lo que él había interpretado no tenía que ver nada con mi intención. Entonces, eso me dio la certeza de que era su historia. Y en su historia, pues, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo regresar como volver al futuro a cambiar su historia. Porque cuando yo llegué a este plano, esa persona ya estaba. Es mayor que yo. Entonces, me ayuda mucho decir es su historia, para salvaguardar la salud de mi hígadito y de mi sistema digestivo. Y de la cena tan rica que está. Ah, sí, eso sí. Entonces, no, es precisamente eso, no tomárnoslo personal, a aplicar las cuatro cuerdas del doctor Ruiz, y y vivir nuestra historia desde la paz. Así es. Y así tienes ese escudito como la niña de los increíbles, y nada ni nadie te puede causar. Y ese es el tema, es importante ante todo, bueno, sí se vale enojarse, porque eso es desde liberador. El punto de, no, y aparte es una de las formas en la que nos protegemos, el enojo es natural, o sea, sí es natural que yo entre así de, me sienta ira ante una frustración, es una primera reacción del cerebro, porque es una forma en la que, sí, pues entonces yo estoy aquí dispuesto y si me atacas voy a atacar, eso es lo primero que va a venir, ¿no? Eso es lo natural, la dejo venir, la acepto, la estoy sintiendo acá en la panza, la estoy sintiendo aquí en el pecho, la siento en los brazos, tengo ganas de soltar un trancas, ok, aquí la aguanto y reconozco que algo está pasando. Y ya después, a partir de ahí, ya lo empiezo a avanzar en el cerebro, porque el cerebro reptil va a sentir el enojo, va a sentir el miedo, va a sentir
todas las emociones primarias. Y luego ya voy sintiendo, lo voy pasando a las emociones y sentimientos, lo voy pasando a la abstracción y después viene la estrategia. Pero para eso tiene que pasar un tiempo. Entonces tengo que estar así de, ok, lo estoy sintiendo, a ver este personaje que más me va a seguir diciendo, ok, ok. Lo estoy sintiendo en mí, es su historia, es su historia, es su historia, hasta que lo puedo liberar. Ya después, lo más adecuado es, aunque se sienta medio truculento el asunto, hablarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué me quisiste decir? Si es que la persona está dispuesta. Si no, pues, anotar ahí todas mis sensaciones, todas mis situaciones en mi agenda de todo. ¿Está bien? Claro. Y ya después lo hago, claro, me hago además, cargo. Bueno, a mí algo que me ha funcionado mucho es que si en ese momento sí sé que el cerebro reptil me ha tomado, pues, la supervivencia ante todo. Sí, pues, si estoy en un lugar donde puedo, pues echo mi gritito. Ah, qué felicidad. Hago mi zapateadito, o sea, casi casi berrinche. Sí, me pero tiro es, al suelo. Es la manera de tomar lo que se generó, soltar, el químico que se generó. El químico que se generó. Y si necesito hablarlo con la persona, hablar muy calmado y con una voz muy bajita. Le estás hablando a su cerebro, reptil. Ajá, entonces, muy calmado, con una voz muy bajita, y no permito que, aunque él suba la voz, yo aquí como, sí, está bien. Y cambia totalmente la energía, y ya lo puedes hablar como desde otro punto de vista, y ya sin esa ira que sí te puede llevar, pues, a reaccionar como animalito totalmente. Así es, porque la reacción de nuestro primer cerebro es un cerebro animal. Y ese va a reaccionar porque se trata de privilegiar la supervivencia. En un momento determinado en el que estamos corriendo peligro de manera física, pues el cerebro tiene que reaccionar, ¿no? Rápido, para que yo me quite si viene un coche que me va a atropellar, para que yo corra si algo está ocurriendo. Eso tiene que pasar. Tampoco podemos, ahí viene el coche, ¿no? Como ese chiste, ¿no? Sí. Que decía, tráete el fit para echarle, para contra el, ah, no, tráete el antídoto para el veneno de alacrán. ¿Por qué te picó? No, es que ahí viene, ¿no? Sí. Entonces, sí tengo que reaccionar, quitarme de ahí, que para eso sirve esa adrenalina que se genera, y luego pues ya resuelvo desde el punto de vista humano. Claro, y también identificar cuáles son esos factores externos que te están llevando a una situación y que luego reconoces que no sabes ni por qué, pero te sientes enojado o te sientes frustrado o te sientes con miedo, con temor. Es por eso importante que pues no te creas todo lo que ves, no te creas todo lo que oigas, recapacita cuál es tu situación en el aquí y en el ahora, cómo es que estás viviendo y pues yo casi, casi te puedo apostar que eres muchísimo, muy afortunado. Así es. Y todas nuestras vivencias aportan al cambio, aportan a la transformación, porque somos un todo, somos uno. Incluso esa sensación que te está enojando, puedes buscar, ¿para qué me ocurrió esta experiencia? Así es. Uh-huh. Y esa fuerza, como decíamos, esa oscuridad que va a permitir verme todas las estrellas y esa luz que sale de mí, ¿cómo la voy a utilizar? ¿Cómo toda esa energía la voy a canalizar en algo positivo? Y cuál sea lo positivo, pues a lo mejor crear un escrito, a lo mejor crear una danza diferente, arte. Escuchaba la otra vez en el discurso de Meryl Streep, ¿no? Ah, qué maravilloso el discurso. Un corazón roto, si tienes el corazón roto, pues es arte. Haz arte, me encantó ese, ¿no? me encantó. Y yo en lugar de hacer arte, bueno, ya sabes que estudié teatro, sí hice arte, pero además de arte hice sanación. Así es, porque va a depender de tu propia historia. Y pues si quieres conocer un poquito más, vámonos al corte y regresamos. Regresamos. Thank you.
ya nos agarraron aquí, preguntando. Pues estamos aquí de regreso con estos temas bien interesantes que definitivamente nos afectan. Siempre la manera en que nosotros pensamos es la manera en que nosotros creemos y con la que nosotros creamos. Esa es una ley que luego no la entendemos y no reconocemos el inmenso poder que tenemos al pensarlo o al decirlo. Es esa varita mágica que todo lo puede convertir. Y cuando te pones a reflexionar, dices, ay, pues sí, yo lo dije, ¿no? Es como cuando las mamás, te vas a caer. Ya ves, te dije. Claro. Y claro que buscamos internamente a esa mamá que nos diga, ya ves, te dije. Ajá. Siempre, ¿a poco no buscamos? Ya ven cómo yo tenía razón, aunque vaya claro, en detrimento de todo, ¿no? Claro, te llenas así de... Te llenas la boca. Sí, ya me engañaba ven. Después de un año que sí. Te la estuviste diciendo. Ajá, ya ven. Me engaña. Esa es una tentación muy grande, ¿no? Decir, ya ven cómo yo tenía razón, claro. Aunque te esté llevando entre sí, los claro. pies, ¿verdad? Pero el ya ves cómo yo tenía razón. Sí. Sí, es el ego el que funciona así, pero así bueno. Así es, y pues sí, es como dices tú, una gran tentación, jactarte de que tienes ese poder creativo. Entonces, si tienes ese poder de manifestar aquello que tú piensas, pues vamos a pensar positivo. Así es, y pensar positivo no quiere decir nada más estar, soy feliz, soy feliz. Eso no. Pensar positivo requiere todo un trabajo interno, todo un trabajo de sanación de las creencias de ancestros, todo un trabajo de sanación de la manera en la que pienso, la manera en la que siento y la manera como actúo, una manera de sanación de las personas con las que me estoy rodeando en mi vida, de lo que como, no solo me refiero a la torta de tamal, eso no tiene nada que ver, lo que como con la boca, lo que entra a mis oídos, lo que entra a mis ojos, lo que siento. Así es, lo que yo absorbo energéticamente y cómo eso lo transformo y a través de mi talento, todo eso que yo recibí lo puedo enviar como algo positivo y con eso construir un mejor mundo, porque para eso es para lo que llegué aquí, si no me hubiera quedado yo allá a tocar el arpa. Influye hasta lo que el tiempo de sueño, el tiempo que duermo. Claro, no responsabilizarte de totalmente de tu vida, de con lo que te alimentas física, emocional y mentalmente. Así es, todo influye. Cómo te ejercitas física, mental y emocionalmente, porque a veces dices, no, puro correr. Pero no hay ejercicio de acá. Ajá. Y no hay ejercicio emocional. O lo que escuchas, ¿no? Porque si nos pasamos escuchando, pues, pura Paquita la del barrio, seguramente nuestro corazoncito va a estar un poco rotito. Hacemos decretos. No nos damos cuenta de cómo estamos influenciando y atendiendo que el cerebro no reconoce lo que es real y lo que es ficticio, pues nuestro cerebro está dolido totalmente. Y así, a partir de eso estamos creando nuestra realidad. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿En qué momento yo lo acepté? Pero lo estamos ahí, pues, removiendo, y es como esa heridita que no te deja sanar, y le picas, y te quitas la costra, y luego ya traes un hoyo. ¿Qué música escuchas? ¿Qué comida comes? ¿Cuántas horas duermes? ¿Con quién te relacionas? ¿Qué es lo que googleas? ¿Qué estás pensando? ¿Sí? ¿Qué es lo que compartes? ¿Con qué te alteras? ¿Con qué te relajas? Todo eso tiene que ver, es una responsabilidad de cada segundo. ¿Y cómo respondes? Porque a veces, ahora que estuvo esta, pues como intento de ilusión de la oscuridad de tomarnos, pues había mucha gente que compartía cosas verdaderamente feas, ¿no? Sí, y que no tenían sentido. Y luego otras tantas poniéndole me gusta. Entonces y indignándose con ello. Le estamos dando fuerza a eso. Así es, indignándose con eso. Cuando tú le das tu ira, le das tu indignación a algo, le estás dando tu fuego. Claro. Le estás dando tu fuego. Y entonces un fuego que era así va creciendo y se vuelve una avasalladora. Por eso hay veces que estás leyendo algo y hasta sientes como que te sale el fuego así, te salta. ¡Ah! Porque le estás dando. Entonces, entre más gente lo vea y entre más gente le esté dando me gusta, entre más gente se está indignando con eso, pues estás generando un fuego.
Entonces, hay veces que hay cosas que más vale compartirlas así como que en petit comité, sacar conclusiones. A veces te ayuda preguntarle a una persona experta y a veces a alguien que no sepa absolutamente nada del tema. Así es, para hacer una evaluación. Para hacer como una media. Así, y decir, ah, ok. O preguntar definitivamente a la gente que esté en medio de la situación, saber si es real o no real, pero nunca externar una opinión porque me la creí. Y porque fue porque, de visceral, ¿no? Con el cerebro reptil que hablamos hace un rato. Ya lo vi, el cerebro reacciona y entonces lo posteo y entonces reaccionan los cerebros de todos y ¡fua! Así es. Y lo vomitamos. Porque además es poco fácil de entender, pero no hay ni bueno ni malo. Hay experiencias y si estamos viendo esa experiencia es porque en algún momento en mi vida yo la acepté. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar la decisión de que esa experiencia no es válida en este momento, por lo que la decido eliminarla. ¿Cómo? A través de alinear mi corazón, mi mente, mi voluntad y decidir, pues, hacerlo diferente. Hacer lo que quiera que yo haga, pero enfocándome ya en algo que sé que va a ser para bien mío y de todos los demás. Gina, ¿algo que nos quieras compartir para ya este es el Ay, ya se nos terminó. Ya casi nos vamos, pero quisiera tus próximos cursos. Pues mira, vamos a estar trabajando en un taller de runas, La Abundancia, en Cabá, que es aquí en la Colonia Condesa, en Zamora 169-3. Vamos a trabajar runas para la abundancia, runas para hacer decretos. Este taller me lo habían pedido muchísimo. Entonces lo vamos a tener el día, es sábado 28, lo vamos a tener a las 6 de la tarde. Y después vamos a tener... Y luego de ahí se salen y enfrente hay unos hot dogs. Ah, sí, es cierto. ¿Verdad? sí, es cierto. Sí. Y luego vamos a tener un taller, bueno, ese es un taller de 3 días, vamos a trabajar la pareja, puedes ir solo o en pareja. Y vamos a estar trabajando la parte de nuestras creencias, como siempre, y todas aquellas pensamientos limitantes que nos evitan estar bien en pareja. Okay. Y luego vamos a tener en marzo, me voy a ir a Chiapas a dar un taller de empoderamiento femenino. Vamos a trabajar las 4 fases de la luna. Y nos vamos a Playa del Carmen, al Congreso de Mujer Raíz, donde va a estar la abuela Margarita, y vamos a estar muchísimas mujeres de muchísimos países, vienen de Argentina, de Colombia, de Perú, de España, vamos muchas mexicanas también, y vamos a estar ahí en Playa del Carmen el 31 de marzo, el 1 y 2 de abril, vamos a estar 4 días, va a haber temazcal, va a haber sanaciones, va a haber danza, va a haber tambor, va a haber muchísimas medicinas que compartimos varias mujeres con nuestros diferentes dones. Pues bendito sea Dios, por mi parte todo está bien. Los invitamos a la Magna Reunión para Sanar con Ángeles, que es el 5 de febrero en el Centro Médico Siglo XXI. Ahí están toda la información en nuestro Facebook, Todo Está Bien, o en la página web todoestabien.com.mx. También en la segunda semana de febrero vamos a estar en el Fest Musical, que está organizado por la Ciudad de México, y es para sanar a través de la música. Es una vibración muy alta que creo que necesitamos en este momento y que pues va a ser muy bueno que esté en nuestro corazón y en el corazón de la ciudad para llevar esta vibración diferente. Y en marzo también vamos a estar en la última semana de marzo en Monterrey, en la Expo Esotérica de Monterrey. ¡Ay, qué padre! Entonces, pues, a eso son hasta ahorita. Bueno, y en febrero también comenzamos el seminario Los Ángeles Están a Tu Lado, donde vas a ir conociendo en cada una de las clases cuáles son tus arcángeles, cómo te ayudan, cómo nos pueden guiar en el camino. Sí. Bueno, y aquí ustedes saben que este programa pues es de ustedes. Escríbanos qué tema es el que quieren conocer, en qué les podemos aportar, cuáles son sus dudas, para que nosotros vayamos preparando un programa en base a eso y pues vayamos, estemos unidas para sanar.
Porque si sana una, sanamos todas. Así es. Y pues recuerden, nuestras redes, estamos en Todo Está Bien o en... Me encuentran como Gina Cárdenas o como Georgina y Jen Cárdenas Corona en Facebook, donde constantemente estoy compartiendo posts, estoy compartiendo reflexiones, ejercicios, rituales, actividades y todo aquello que vamos compartiendo juntos para sanar en armonía. Así es, y pueden contar con nuestro apoyo, con ese acompañamiento para ir sanando de una manera personal. También está en el correo letineri@todoestabien.com.mx o en el WhatsApp 55 54 12 57 21, o en... Me pueden encontrar en ign68@hotmail.com. Pueden mandarme un correo y con gusto les respondo. Como pueden darse cuenta, no hay pretexto para que nosotros no decidamos hacer de este país un país de mujeres empoderadas, un país de mujeres divinas, un país que realmente aporte en luz, y con ese poder de nuestra palabra hagamos de esta nación una nación fuerte, una nación amorosa, una nación con esa tierra bendita que nos sustenta, nos nutre, nos sostiene, nos apoya. Y sanando, transformando con ese fuego, que ese fuego no se convierta en un fuego iracundo, sino en un fuego que transforma, nutre. Que nutre, con el que se pueda preparar un rico alimento. Así es. Energético también. Definitivamente. Pues recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche estamos aquí contigo, o en nuestra repetición los días viernes a las 12 del día. Si los ángeles siempre te acompañan y estamos unidos para sanar. Bendiciones, bendiciones, Leti. Bendiciones. Radio TV.mx presentó.